Un gran saludo a toda la afición hípica que está en sintonía de nuestro programa A Sellar la Polla Hípica en esta reunión número 44 en el Óvalo La Rinconada. Quien les saluda, René Ríos. Estamos listos para llevarles esta valiosa información. Les estaremos llevando los 12 ejemplares que tienen mayor opción de estar puntuando en cada una de las competencias de la Polla Hípica, que son por supuesto las 6 competencias válidas. La primera válida en distancia sería la distancia de la primera válida para el juego del 5 y 6 nacional en 1200 metros. Aquí los 12 ejemplares con mayor opción para estar entrando en las puntuaciones de la Polla son el número 8 Big Family, número 8 con la monta de Emerson Medina y el número 9 Online, número 9 con la monta de el jinete Robert Capriles. Corre seguido, va pesado, pero sin duda alguna puede estar puntuando en esta primera válida para el 5 y 6 nacional. Luego en la segunda válida, en distancia de 1100 metros, el número 10, My Robin May, número 10, con la monta de Emerson Medina, un ejemplar que está corriendo parejo y no es favorito de Gaceta. Y también el número 3 premiado, pendientes con este ejemplar, con la monta de Jerry Alvarado, que ya salió del slum con la yegua Mamba Mentality. Es un dato atrasado y puede estar sorprendiendo en la Polla. Así que el número 8, My Robin May, el 3 premiado. Luego en la tercera válida, la tercera competencia válida, bastante pareja, en distancia de 1100 metros, los ejemplares para la Polla son el número 8, King Miggy, número 8 con la monta de Franklin Puello Jr., es un dato atrasado, y el número 10, Run Power, siempre es el favorito y no logra cristalizar. Así que el 8, King Miggy, y el 10, Run Power en la tercera válida. Luego en la cuarta válida, en distancia de 1100 metros, aquí las yeguas para la Polla Hípica con la número 9, Lucetti Luna, número 9 que viene a reaparecer luego de 189 días sin correr, y la número 1, Wakanda, número 1 que es la atropellada de la competencia. Así que el 9, Lucetti Luna, y el 1, Wakanda en la cuarta. Luego en la quinta válida del clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá versión machos, aquí los ejemplares para la Polla es el número 1, Forcesco. Número 1, este ejemplar posee una atropellada corta que pueda ser efectiva en esta oportunidad. Y cuidado con el ejemplar número 7, Mighty Tico Mate. Número 7, el de el maestro Don César Cachazo. Puede estar, ¿por qué no?, figurando y puntuando para la Polla Hípica. Así que el 1, Forcesco, y el 7, Mighty Tico Mate en la quinta válida. Y en la sexta válida, en la de los acumulados, en 1200 metros, ahí tienen al número 6, Gabo White, número 6, pendiente con este ejemplar porque anda bien en cancha y posee una buena atropellada. Y el ejemplar número 3, Granate, número 3, que viene a su reaparecida con la monta de Dionexo Bermúdez, luego de más de 238 días sin correr. Así que el número 6 Gabo White y el 3 Granate para la Polla Hípica en esta reunión número 44 en el Óvalo La Rinconada. Será hasta la próxima.